amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los oficios más importantes que se desarrolla en el campo, y es el oficio del vaquero, la persona que se encarga de manejar el ganado, de arreglar los potreros, de arreglar las cercas, de estar pendiente de los ordeños o de las producciones de carne, el que se encarga en concreto de todo el manejo de los animales y de lo que la finca en sí implica. Una persona de confianza que es la que tiene que tener la responsabilidad del manejo de todo lo que sucede en nuestras ganaderías. Para ello, para conocer un poco más de este oficio, para conocer y ahondar en todo lo que requiere una persona que quiera trabajar como vaquero en las ganaderías, invitamos a Juan José, quien nos va a explicar cómo es su día a día, cómo es su trabajo, cómo lo desarrolla y por qué lo quiere tanto. Conozcamos entonces esta valiosa opinión que nos va a servir como puente de referencia para cuando nosotros tengamos nuestra gente, nuestras fincas, podamos saber cómo funcionan ellos, cómo es el trabajo y cómo es el pensar de ellos y cómo lograr que nuestros vaqueros sean realmente eficientes. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse, y si les gusta nuestro video del día de hoy, no olviden regalarnos ese valioso like cuando este video termine. Sean todos bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un negocio ganadero, no tienes experiencia o has comenzado y las cosas no han salido como deben y necesitas quien te ayude, quien te asesore? Nosotros tenemos un servicio muy económico que se maneja en la distancia, que te va a permitir que puedas empezar ese negocio ganadero de una forma eficiente, o si ya lo empezaste, puedas mejorarlo y puedas obtener buenos resultados. Contáctanos. Hola, buenas, me llamo Juan José Gómez, soy el vaquero aquí del centro. Vamos, aparte vaquero, pastor, tocamos todos los temas. Como aquí en la explotación tenemos caballos, vacas, ovejas, entonces pues tocamos todos los temas. Juan José, bienvenido. ¿Cómo es tu día a día? Pues el día, la jornada empieza a las 7:30. Empezamos, pues lo primero que hacemos es cargamos el pienso en el remolque y el pienso y la paja y el heno, y repartimos, venimos a echarle a comer a los animales. Empezamos por el cebadero, luego seguimos con los toros, los sementales. Luego ya vamos a las vacas, y después de las vacas ya lo último dejamos las ovejas. Por lo último son las ovejas. Lo primero siempre es alimentar el ganado, y luego después de ello, ¿qué te toca hacer? Pues luego actividades, aparte de la alimentación, revisamos el ganado por si alguno está enfermo o hay que curar alguna herida o vacunar a alguno. Luego también otro trabajo es el mantenimiento de las instalaciones, arreglo de alambradas, puertas, por ahí arreglar un poco los caminos, un poco de, vamos, en general, mantenimiento de la explotación. ¿Cuántas personas en concreto trabajan contigo en esta ganadería? Pues la misma actividad, estamos dos pastores, que vamos, pastores vaqueros, y cuatro peones agrícolas. Y luego pues hacemos un poco de todo, pues te digo, del ganado, el mantenimiento de la explotación, hay veces que también echamos una mano también en el centro. Como esto es un centro de formación agraria, echamos una mano también a los chavales con el mantenimiento de los jardines, de la granja de perdices, y así un poco de todo. Si yo te preguntara cuál es la parte más difícil de desarrollar de tu trabajo, ¿cuál dirías que puede ser? La parte más difícil, no sé, pues yo, para mí no es ninguna difícil, pues ya son muchos años de experiencia y no, a mí tanto el manejo como alimentación como, no sé, el arreglo de las instalaciones y eso no me resulta, vamos, nada difícil de momento. Cuando entraste a trabajar a este centro, ¿tenías algún tipo de formación previa? No, todo es empírico. Yo, en mis padres, nosotros tenemos, en nuestro pueblo tenemos fincas propias, hemos tenido ganado, hemos tenido también cultivos, olivares, y yo desde pequeño he estado siempre con los animales. Hombre, siempre vas aprendiendo algo nuevo porque te vas reciclando, siempre vas aprendiendo muchas cosas. ¿Sabes? Pues nosotros, por ejemplo, vacas no teníamos, teníamos ovejas y cerdos, pero ya luego, vamos, que una vez. Y además que esto es un trabajo que lo, no sé, como todos los trabajos en la vida, tienes que tener vocación. Esto es un trabajo, aparte de usted, tiene que ser un trabajo vocacional. Aquí no puede trabajar en el campo, no puede trabajar a alguien que esté solo a ganarse el dinero. Porque viene y acabar cuanto antes y ya está. Y aquí aparte del trabajo, pues tienes que tener, pues muchas veces la experiencia te da por la hora de revisar los animales, si ves un animal enfermo, si no está enfermo, que come, la vaca que está de parto, la que no está de parto, de esas cosas, pues ya la experiencia y la vocación, que es lo que te lleva a esto. Se dice que el campo no tiene horario, pero yo quisiera preguntarte cuál es tu horario. No, el campo no tiene horario. El campo no tiene ni horarios ni puertas.
Siempre se ha dicho, el campo nosotros tenemos aquí un horario de 7:30 a 2:30, pero por ejemplo nosotros estamos disponibles, pues si un animal está enfermo por la tarde, o en épocas de paridera venimos por las tardes también a dar una vuelta al ganado también, cuando vemos alguna vaca está de parto, enferma, o en la época de paridera de las ovejas venimos también por las tardes a recoger los corderos. Pues los corderos, conforme van pariendo las ovejas, los vamos recogiendo a la nave, los vamos cortalizando, vacunando, los desparasitamos, los vacunamos, desinfectamos el cordón umbilical, y eso pues para que no se nos acumule de un día para otro muchos animales recién nacidos, y sobre todo con las corderas primerizas, que te dan más problemas, pues lo que hacemos, venimos por las tardes y nos ayuda bastante al día siguiente. Hoy en día conseguir mano de obra en el campo es difícil. ¿Tú crees que existe ese relevo generacional para continuar con esta bonita labor? Yo creo, para mí, que el campo tiene difícil continuidad, porque el campo han echado a la gente del campo. El tema, el campo, hace unos años tú ibas a trabajar al campo, el campo no tiene horario y no ganas dinero. Entonces la gente, ¿qué ha hecho? Pues ha ido pues a trabajar a la construcción, se ha ido a otros trabajos que tienen sus horarios, que ganan más dinero, y luego pues ahora pues ves muchos ganaderos por ahí, muchos propietarios que no encuentran personal especializado. Contratan sobre todo mucha gente inmigrante, muchos marroquíes, mucha gente de Sudamérica, pero que esa gente a lo mejor no han visto un animal en su vida, o no saben lo que es una vaca, no saben, porque no encuentran gente. Y la gente pues la han echado, pues la gente se ha ido del campo, o la han echado, se han ido, pues porque no se ganaba dinero. Y son muchas horas, mucha dedicación, y la gente pues abandona el campo. Para trabajar en el campo, ¿la persona que quiera hacerlo necesariamente debe tener una formación técnica? Sí, eso es muy importante. Tanto nuevas tecnologías, porque hoy en día cada día más se utilizan las nuevas tecnologías a la hora de ir mismo a la oficina veterinaria, dar alta de ternero, las altas, bajas. Cualquier ganadero que tenga necesite para el tema de la política agraria comunitaria, necesitamos, tienes que tener casi, como quien dice, una diplomatura para enterarte un poco del tema de la política agraria comunitaria, y luego necesitas mucho, porque en el campo no es solo venir y repartir dos sacos de pienso y una alpaca, es revisar el ganado, animales que estén enfermos los tienes que vacunar, los tienes que curar, tienes que hacer muchas cosas, tienes que aprender a sacar, por ejemplo, una vaca de parto que no seas capaz de parirla, o tienes que sacar el ternero, ¿sabes? Todas esas cosas las tienes que aprender y tienes que saberlas. ¿Tú cómo te sientes? ¿Sientes que esto es un trabajo donde hay que cumplir y recibes un salario por ello? ¿O es un lugar donde vas a disfrutar de lo que te gusta hacer y encima te pagan por ello? Yo, para mí, yo me considero un privilegiado trabajar aquí, porque es un trabajo que me gusta. Aparte, hablando claro, tengo un horario más o menos estable, no gano mal de sueldo, y aparte que el trabajo a mí me encanta, me gusta mucho trabajar en el campo, en el exterior, con los animales. Nosotros, los compañeros, el equipo que tenemos aquí en el campo, nos llevamos bastante bien. Tenemos un buen equipo de gente profesional y que nos gusta el trabajo que hacemos, y muy bien. No, vamos, que yo me puedo, vamos, que estoy muy contento con el trabajo y muy bien. Tú vienes de padres que se dedicaron al campo, tú estás en el campo, tus hijos también harán exactamente lo mismo que esa tradición que ya llevas en dos generaciones anteriores. Pues no lo sé, yo, mi hija está aquí, está ahí, no sé si mi hija se dedicará al campo, si ella el día de mañana quiere dedicarse al campo. Yo desde pequeña me la he traído siempre al campo, ella desde antes de empezar a andar estaba andando por aquí entre las vacas, las ovejas, cogiendo los terneros y todo, y a ella le gusta mucho el campo y los animales. Eso ya es una cosa que tiene que decidir ella ya. Que decide por el campo, pues la apoyaremos y la intentaremos ayudar y que estudie lo que pueda, pero vamos, eso ya depende de ella. ¿Crees tú que el relevo generacional se ha apagado un poco para seguir la tradición de los padres, porque estos no se han encargado de inculcarle a los hijos esa tradición o ese legado? Ya, la pasión por el campo la puedes tener, pero lo que pasa también luego depende a la hora de ganarte la vida, ¿sabes? Si tú tienes, por mucho que te guste, llega un momento que por mucho que te guste el trabajo que estás haciendo, si no ganas dinero para el día de mañana formar tu familia, tener una calidad de vida, pues al final abandonas y te vas a trabajar lo que sea. Pero yo creo que si el campo llega un momento que esté bien pagado, pues la gente volverá al campo, vamos, aunque es muy difícil que la gente vuelva al campo. ¿Recomendarías a quienes les llama la atención de trabajar o ir al campo a hacerlo, regresar al campo? Yo animo a la gente a que vaya a trabajar al campo, que viva en el campo, que vuelva al campo, que estás en contacto con la naturaleza. También es un trabajo duro,
no es un trabajo bonito que digamos, porque también en el campo hay situaciones de peligro con los animales, también es un trabajo duro en verano que hace mucha calor, en invierno hay veces que estamos a 7, 8 grados bajo cero por las mañanas temprano, te mojas, ¿sabes? Pero tiene, al fin y al cabo, el trabajo del campo, el trabajo del campo tiene que ser vocacional también, igual que los trabajos, igual que un médico, un abogado o un veterinario. Que no tenga vocación no puede trabajar en el campo. Ahora sí me gustaría hacerte una pregunta fuera de tu rango de trabajo, de tu oficio. Hablamos de las razas autóctonas, aquí hay algunas, y vemos que en muchos lugares de España hay diferentes razas autóctonas que tienen una calidad impresionante, pero que no se ven fuera de las fronteras de España. ¿Realmente crees que puede ser por falta de difusión, por falta de mostrarlas fuera y empeño de llevar esas razas fuera de las fronteras españolas? Nosotros los españoles tenemos un gran problema, que nosotros los españoles siempre nos parece mucho mejor lo que viene de fuera que lo nuestro, que es uno de los grandes problemas que tenemos los españoles. Nosotros tenemos razas autóctonas que son de una calidad excelente, tanto la retinta, la vileña, la berrina, cualquier raza tiene una calidad de la carne estupenda, o la merina, un cordero merino, eso es de lo más rico que hay. Los quesos que tenemos, sobre todo aquí en Extremadura, tanto de cabra como de oveja, son espectaculares. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le damos importancia, es uno de los problemas que tenemos los españoles, que no nos creemos lo que tenemos, le damos más importancia a lo que viene de fuera, que te meten muchas veces gato por liebre, hablando claro, y no le damos la importancia que tiene esto, lo nuestro, porque la calidad que tiene esta carne no la tiene ninguna. Vamos, yo no cambio un chuletón de retinto de una vaca madura retinta por un chuletón de guayú, por mucho que se pague, o por mucha fama que tengan. Espacios pequeños a veces en nuestras fincas pueden no ser rentables, pero podemos hacerlos más rentables si logramos utilizar los pastos de corte para alimentar nuestro ganado. Con ellos vamos a aumentar las cargas, vamos a mejorar la calidad de la comida, vamos a tener más cantidad y vamos a lograr poder tener un negocio aún más rentable. Nosotros tenemos diferentes tipos de semillas que podemos a tu disposición para que puedas establecer en tu finca tu banco de semillas, replicarlo y tener todo el alimento que necesitas. Contáctanos. Muchas gracias, Juan José, por acompañarnos, por mostrarnos tu oficio, por darnos recomendaciones, por demostrarnos que lo que uno hace con ganas y lo que uno desarrolla con amor realmente puede funcionar. El campo es una fuente de trabajo, pero realmente hay que agregarle ese potencial o ese granito de arena para lograr que realmente el placer que haya por estar en el campo, por estar con los animales, por desarrollar la actividad, funcione de una forma idónea. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el programa de hoy. Esperemos que si les ha gustado nos regalen ese like y si les ha gustado nuestro canal se suscriban. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.